Comisaría de Anguinam, hecho de hurto en flagrancia, con fecha 13 del corriente mes y año, ahora 22 aproximadamente, se toma conocimiento de un hecho delictivo sobre calle del Carmen, del distrito San Miguel, a partir de un llamado telefónico de un vecino que da el conocimiento de tal situación, por lo que al acudir el personal policial de comisaría primera, a cargo del subcomisario Ropel, que sorprende a cuatro personas de sexo masculino, tres de ellos mayores de edad, sustrayendo en un camión marca Ford de color naranja el bloc de un terreno baldío propiedad de la ciudadana Nayin Busto, por lo que se dio la intervención al magistrado interveniente, quien ordena la detención de tres personas mayores de edad de apellido Tello, Barbosa y Moreta, sindicados por el delito de hurto en grado de flagrancia, artículo 162 del Código Penal Argentino, en concordancia con el artículo 321 y 322 del Código Procesal Penal, y en cuanto al menor de edad fue entregado a su progenitor, quedando a disposición de la justicia. En cuanto al resumen general del fin de semana, han ingresado tres personas en calidad de detenido penal. Se ha demorado una persona por el decreto 840 con la graduación de la máxima. En cuanto a motos retenidas por falta de casco, no se registraron. Sí se registraron motos retenidas preventivamente, el total de 8. No se registraron siniestros viales, ni tampoco denuncias por violencia de género.